primer enlace de la mañana con mi querido amigo Raúl Castillo. ¿Cuál es el tema que traes esta mañana, Raúl? Buen día. No, bueno, pues el tema es, buen día primero a todo el auditorio, todo el staff. Buenos días. Aquí la circunstancia es un poco comentar el hecho de que, bueno, se supone que el día de mañana ya habrá el que ya sabemos todos quién es, el que representará a Morena en el próximo proceso electoral. Aquí las circunstancias es que volvemos a lo mismo de siempre, mi querido Julio, ese es mi comentario el día de hoy, a las trampas, a los municipios que quisieron pasarse de listos, a que no llegaron las boletas, y todas esas, ese tipo de circunstancias, pues la verdad, empañan cualquier decisión que vayan a tomar, que dicen que ya la tomaron, no es de ahorita, ya está tomada, nomás le están tapando el ojo al macho, pero el problema es que ya la sociedad, volvemos, ya lo sabíamos, no es nada nuevo, sin embargo ahora pues se ve más este problema que hubo en Santa Clara o Coyucan, los temas que hubo por Acatlán, bueno, otros de este lado de la Mixteca, problemas que no llegaron las boletas, problemas ahí en Santa Clara o Coyucan que corrieron a los representantes de los otros tres candidatos casi a golpes, en Huejotzingo que ganó ahí Adán Augusto porque quien tiene el control o tuvo el control del proceso electoral fue el exdiputado local de ese lugar, y entonces yo creo que eso es lo que reitero mi comentario de hoy, mi querido Julio, se empaña desgraciadamente el resultado de el que nos vayan a dar el día al rato, más bien que oficialicen lo que ya sabemos. Muy bien, Raúl, pues te agradezco mucho el comentario de esta mañana y en permanente comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, es Raúl Castillo Ramírez, quien colabora con nosotros cada semana aquí en Factor Radio. Gemini.com.